Los lunes, en este 8 Magazine de verano, tenemos tertulia intergeneracional, sintonizando generaciones. Una charla en la que intentamos acercar dos mundos que igual no son tan diferentes como nos pensamos, o igual sí, depende del tema que abordemos. Bueno, nos dedicamos a analizar, a comentar, a compartir las diferencias de dos generaciones alejadas en el tiempo, pero que comparten un mismo espacio. Durante el curso en UBU Radio, en la tertulia Sintonizando Generaciones, y durante el verano, al menos de momento, aquí en 8 Magazine, también Sintonizando Generaciones. Esta noche nos acompañan cuatro miembros de esta tertulia, que es numerosa, pero nos acompañan cuatro de ellos. Sergio Martínez, ¿cómo estás, Sergio? Bien, bienvenido. Bien. Muchas gracias. Estuviste con nosotros el primer día y Sergio repite, obviamente representa a la generación más joven. Se incorpora, es la primera tertulia y seguro que no va a ser la última vez que acude a este plató, Carla Iglesias, que también es estudiante de la Universidad de Burgos. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Esperamos que disfrutes de la tertulia, después me cuentas al final, ¿vale? Y los veteranos, en los dos sentidos, porque ya nos han acompañado más veces en esta tertulia y porque representan a la generación más veterana también. Mercedes Valdivieso, ¿cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Muy bien, gracias, Nico. Y también está conmigo Jesús Garrido, que abrió esta temporada de tertulias y repite hoy. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bien, aquí esperando los acontecimientos, a ver cómo resultan. Yo creo que bien. Sí, eso espero, hombre. Sí, bueno, después lo analizamos al final, ¿eh? Hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de los referentes culturales de las dos generaciones y también de la forma en la que se consumen, porque no se trata solo de los gustos que tiene cada generación, sino del acceso a la cultura, si es más o menos fácil y con qué formatos se realiza. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con los veteranos, que siempre empieza así la mesa y lo vamos a hacer al revés. Y quiero empezar con Mercedes. Lo que pasa es que Mercedes, no sé si eres muy representativa de tu generación, porque tú eres muy moderna. ¿O no? ¿Sí, no? Sí. ¿Y tú, por ejemplo, si utilizas internet, formatos electrónicos para leer, bueno, o para ver películas? Ahí tengo que decir que soy un poco pez. Sí. Y me cuesta mucho, me cuesta. Pero este año lo prometo que lo voy a intentar. Sí, pero sí me gusta la música moderna y en casa siempre hay música, Beatles y Queen y gente, pues, que en casa nos gusta esa música, vamos. Muy bien. ¿Y en tu caso, Jesús? ¿A ti qué música o qué películas te gusta? A mí la música, pues, me gusta la música clásica de siempre, la española. La otra no digo que no, pero sin decir ni mucho menos que la de España es relegada, no. Primero, un ejemplo, Jesús, que de las cosas que te gusta escuchar. ¿Qué escuchas? ¿Boleros? ¿Copla? Hombre, desde Manolo Escobar hasta el músico que hemos hablado antes. Nino Bravo le gusta mucho. Nino Bravo. Nino Bravo. Y el que se quedó, el que se ha salido precisamente en la televisión. Cantaba ópera el otro día. Francisco. Francisco. Sí, sí, que ha ido a un reality y sí. Por eso se ha vuelto a la actualidad. Y Manolo Escobar y todas esas. Aparte, no quiero decir que no me gusten otras canciones, pero soy más partidario de la música nacional. Que entiendas lo que dicen las canciones, ¿no, Jesús? Esa es sí, la idea. Más o menos. Pero no yo, en general, si lo preguntas a un 80% te dirá eso. De las personas medianas o mayores. ¿Mayores? Ahora la juventud. Vamos a preguntárselo. ¿Vosotros qué tipo de música escucháis, Sergio, Carla? Bueno, yo principalmente escucho rock. ¿En inglés o en español? De las dos. Ah. De las dos. Más al principio escuchaba sobre todo en inglés y últimamente ya sí que he empezado a escuchar un poco en español. Vienes con una camiseta de Pink Floyd, por eso ya, lo decía. Por eso. Al principio sí que escuchábamos, principalmente solo escuchaba inglés, pero luego ya, pues no sé, tipo grupos como de aquí, como La Moda, o igual La Raíz, Extremoduro, tal, empecé a escuchar más. Y también me gusta el rap. También lo mismo, empecé a escuchar rap en inglés y ahora sobre todo solo escucho rap en español. ¿Y tú, Carla? Pues un poquito de todo, la verdad. Me gusta mucho el rock, el hardcore, el punk, pero no sé, últimamente escucho mucho blues, mucho jazz, que aquí en España
poquito flojo, pero también yo creo que estoy muy influenciada por la generación de mi padre y la movida madrileña, por ejemplo, me encanta la música de esa época. Claro, yo estoy en medio de estas dos generaciones, me doy cuenta cada programa que me siento aquí y tiro para los dos lados. El otro día hablábamos, bueno, el tema era otro, pero acabamos hablando de cultura, Mercedes, tú también estabas, y hablábamos de fenómenos como el Sonorama, el festival que se hace en Aranda de Duero en el mes de agosto, que empezó siendo un festival de música independiente y grupos que estaban fuera de los circuitos comerciales, pero ha ido incorporando pues música clásica, como la que decía Jesús, ¿no? De generaciones anteriores, vino Rafael y... En esta edición va a venir, por ejemplo, Diego El Cigala, que es música flamenca, que es muy poco indie, pero ahí también se sintonizan generaciones, ¿no? Porque pueden ir, o el año pasado, por ejemplo, que iba Santiago Serón, el cantante de Radio Futura, con Sexy Sadie, pues igual podías haber ido tú con tu padre, como decías. ¿Se está dando ese fenómeno de juntar generaciones? ¿Lo notáis? Sí. ¿O es algo muy anecdótico? ¿Qué os parece? No, Mercedes? Por ejemplo... En los conciertos de Alejandro Sanz, por decirte a alguien que es conocido de todo el mundo, pues van tres generaciones, la abuela, la madre y la nieta, porque gusta a todos. Es un señor que lo hace tan bien, a mí me encanta, desde luego. Rocío Dúrcal. Bueno, pero ya no está Jesús. No, ya no está. No sí. Se puede ir a un concierto. Por cierto, ¿sois de ir a conciertos? ¿Cómo escucháis música? ¿Vais a los conciertos o ponéis música en casa? ¿La escucháis en la radio, en vuestro caso, no, Jesús? A veces voy a los conciertos y otras veces voy en casa. Mayormente en casa. ¿En casa con auriculares, a que no? No. Tampoco me gusta ponerlo muy alto. No. Esa es una diferencia con esta generación, ¿a que sí? Pues sí. No han pasado lo que hemos pasado los de atrás. Y escuchan la música muy alta. ¿Tú crees eso, Jesús? ¿Perdona? ¿Que escuchan la música muy alta? Bueno, quizá a lo mejor se sobrepasen un poco, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Yo no voy a meterme en los gustos de los demás, porque... Esto nos sirve un poco para hablar también de los formatos. Antes se escuchaba mucha radio, mucha música en la radio, y se escuchaba... de forma ambiental, o en el coche, en un cassette, o en un vinilo, que ahora también están de moda, pero bueno, se ponía físicamente, uno ponía el disco físicamente. En el caso de vuestra generación, la digitalización de la música ha transformado completamente, ¿no? Sí. Los hábitos y la forma de consumirla. Si va uno por la calle y pasan algunos coches que te o está sordo en dentro o está loco, una de dos, porque vamos, se pasan de órbita y entonces respeta a los demás si no quieres que te respeten, si quieres que te respeten a ti, o sea, no molestes si no quieres que te molesten a ti. Alguno a lo mejor se puede ofender si le dices algo. Pero nosotros descubríamos la música, por ejemplo, a través de la radio, ¿no? Escuchabas nuevas propuestas o nuevos cantantes en la radio, en vuestro caso, a través de internet. Sí, a través de internet principalmente, tanto sea YouTube o igual en el Spotify, que pones una canción y te dicen artistas recomendados, empiezas a escuchar otros grupos relacionados, y al final así es como yo principalmente he empezado a conocer grupos. ¿Y en tu caso, Carla? Spotify, completamente. Spotify. Sí, pero también porque yo considero que actualmente el mercado de la música, no la radio, te pago porque mi disco sea un éxito, pues hay mucha gente que no está dispuesta a consumir ese tipo de formatos, ¿no? Y en el resto de los temas, por ejemplo, en las noticias, ¿vosotros cómo os informáis, Jesús, Mercedes? Pues yo cada día veo menos noticias porque me deprimen mucho. Sí, pero ¿lo haces a través de la tele? A través de la televisión y a veces también a través de la radio, pero me deprimen tanto. Y de la prensa local también, seguro, ¿no? Sí, pero la verdad es que me deprime muchísimo. Digo, a mí ya no tengo necesidad yo de llevar nuestros disgustos por nada, que si no me van a rebajar los recibos ni nada. ¿Y en tu caso, Jesús, tú lees? Pues yo a las 6 de la mañana suelo poner la radio, una radio pequeñita, me quedo con ella escuchándolo. Y luego por el día, si tengo algo, los ratos que tengo, también escucho las noticias y las cosas a través de la tele. Y en vuestro caso, porque es que justo ayer teníamos esta conversación yo con unos amigos y hablábamos de que ahora como puedes seleccionar mucho el tipo de noticias que te interesan, igual
estamos sesgando, y me incluyo también, igual estamos sesgando nuestro conocimiento general de la información. No sé vosotros, que sois más jóvenes y que os movéis solo en el ámbito digital, si tenéis esa sensación o no, Sergio. Puede ser, porque yo, por ejemplo, normalmente consumo prensa digital, y sí que es cierto que, como al final hay tanta información, tantas noticias, al final siempre suelo tirar por lo que más me interesa ver. El titular que más me interesa al final es el que acabo leyendo, y claro, pues igual hay otras informaciones que igual no, también debería conocer, igual no las consumo por eso, porque también es cierto que hay tanto que... Claro. Carla, ¿tú qué piensas? Sí que consumo prensa digital de vez en cuando, y normalmente siempre sigo los mismos medios, pero cuando hay un tema, por ejemplo, muy polémico, por ejemplo, La Manada, sí que me gusta contrastar diferentes medios, por curiosidad, ¿no? Por ver cómo se representan diferentes. Así. Bueno, también estudias comunicación en vuestro caso, sí, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí tienes más interés. Hemos hablado, antes de saludar a todos nuestros espectadores también, de... la accesibilidad a la cultura, y no me refiero solo al formato, si lo vemos en una tablet o a través de la tele, sino a lo caro o barato que resulta ir a un concierto, al cine, comprarse un disco. En vuestra época, ¿era cara la cultura? ¿Era accesible? Pues había para todos, para todo el mundo. Yo creo que sí que era, la música estaba bien, no estaba cara, los discos no eran caros. Y, tampoco, y el resto, el teatro, el cine. Tampoco en Burgos se venían tantas cosas como para... Quizás ahora sí que hay muchos conciertos y obras de teatro, pero entonces pues venían los San Pedros y cuatro teatrillos de así y poco más durante todo el año. Ni conciertos ni nada de eso. O sea, que ha cambiado muchísimo en ese sentido. Hoy el que no quiere ir a cultura no va, pero la tienes y bien. ¿Qué es cara? Pues bueno, todo hay que pagarlo en la vida. ¿Que las pensiones son bajas? Pues te lo quitas de una cerveza, no sé. El que quiere, lo tiene. Creo que es querer informarte y tener esa ansiedad de necesito este concierto, necesito esta obra de teatro, necesito ir a Madrid a ver el Prado, necesito, yo qué sé. Y oye, lo sacas de donde... Tú es querer, ¿no? Claro. Jesús, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que en mi época la cultura musical o la cultura de estas cosas pues estaba mucho más, menos accesible como ahora o últimamente, ¿se entiende? Y no se veía tanto, escuchábamos más la radio. Pero bueno. ¿Pero ibais al teatro, al cine? Sí, al cine. Y me acuerdo yo que íbamos al cine, que costaba 1,50 en el teatro principal. 1,50 pesetas. ¿Y en qué año era eso? Porque era muy barato. Porque ya me costaba 2 euros. Bueno, íbamos al del círculo, al de la calle de la Concepción. Y sí. Nos costaba 2 euros. Pues 1,50. Y a mí me daban 1,25 y yo me tenía que buscar los otros 25 para poder ir al cine. ¿Y de dónde los sacabas, Jesús? Pues si te digo, te vas a reír un poco, pero bueno. A ver. En el Paseo de los Cubos hay muchos castaños. Sí. Nos dedicamos a coger castañas, llevárselas a los lecheros, y allí las vendíamos y nos daban el resto para poder ir al cine. Ah, bueno, mira. Sí, esa era nuestra cultura. ¿Vosotros creéis que la cultura es accesible hoy en día? ¿Que cualquiera puede consumir cultura? Nosotros la tenemos muy accesible. O sea, si queremos ir a ver una película al cine, dices, pues no voy al cine y espero a poder disponer de ella en internet, por ejemplo. Pero yo considero que es cara. Que si quieres ir al teatro, tienes que invertir para ir al teatro. O los festivales, por ejemplo, de música, que se están poniendo muy de moda y tienes que pagar ya una entrada de 100 y pico euros, que es mucho dinero. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Sí, o mismamente hace... Bueno, incluso ahora ir al cine, por ejemplo, que era... es tan caro ir al cine que pues a alguien que le puede gustar mucho ver películas se echa para atrás. En mi caso, por ejemplo, yo al final me limito a igual a ir al cine una vez a cada 2 meses o así, porque pues al final es un dinero que... No sé si eran 10 euros, por ejemplo, o 7 u 8 euros. ¿No? Sí, depende del día, 6. Sí, dependiendo del día, pero vamos, que sí. O sea, accesible es en caso de internet, por ejemplo,
porque puedes acceder a cualquier tipo de cultura, pero por ejemplo, pues si quieres ir al cine, por ejemplo, apoyar películas y tal, pagando dinero, al final es mucho y eso echa siempre para atrás. Hay otra parte de que también tienes que esperar, no puedes apoyar películas de estreno, pero yo no sé si hace 40 años había casas de cultura como hay ahora, bibliotecas con todo tipo de libros, publicaciones, revistas, CDs, películas, bueno, todo lo que quieras y de forma gratuita. Eso ahora es completamente, es general y hay un montón de centros como esos. Hace 40 años podías, sí, a bibliotecas sí había, pero solo había libros. Yo iba a hacer 87, ¿eh? Y mi hermano ayer 89. Pero sí que había Casa Cultura, entonces. ¿Casa Cultura? Sí, había. Biblioteca, sí, claro. Sí, debía de tener poca cultura porque no me acuerdo de ella. Sí, sí, había, sí. Tenemos que despedirnos, nos queda solo un minuto. ¿Qué vamos a invertir en convocaros la próxima semana? No sé si venís vosotros cuatro o bueno, alguno de vuestros compañeros. Y quiero preguntarle a Carla cómo se ha encontrado, porque es su debut, vosotros ya habéis estado. Sí. Pero Carla, ¿tú cómo te has sentido? Muy bien, la verdad, ¿sí? Que curioso, porque nunca había estado en un plato de televisión, así que... Y volverás, la, ¿no? Sí, es decir, que me quedo con la radio. ¿Ah, sí? Sí, que vale. Estamos bastante a gusto en nuestro estudio. Sí. Bueno, estáis más apretados, me han dicho, ¿eh? Sí, mucho más, pero porque vamos todos. Claro, claro. Bueno, que esa posibilidad no cabe, pero llegará un día, ¿eh?, que podamos hacerlo. En cualquier caso, la verdad es que la radio también tiene una magia que, bueno, no vamos a competir. Nosotros lo compatibilizamos. Os esperamos la semana que viene, el próximo lunes, para abrir esta tertulia de nuevo. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a informarnos también y a la vuelta seguimos ocupándonos de más temas. Iremos a Castrojeriz, hablaremos de la actualidad deportiva, un montón de cuestiones. Hasta ahora. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.